Amigos, bienvenidos a Punto Final. Hoy vamos a ver varias partes de un municipio cercano, muy cercano, no solamente a los afectos oaxaqueños, sino a la propia, al propio centro de poder de Oaxaca. Y en este municipio la problemática es variada, es mucha, y por lo tanto tiene uno que tener una visión muy clara de cuáles son los problemas, pero cuáles son también las soluciones. La abogada es abogada Xochitl Karina Piche, es una mujer preparada que se ha venido capacitando mucho en temas de seguridad, en temas de solución a los conflictos de género, a la violencia en contra de niños y niñas. Y esto le da, por supuesto, en ese municipio especial, no solamente un plus mayor para que ella pueda continuar con una visión de propuestas para llegar a la presidencia municipal. ¿Por qué razón, Xochitl, ocupas el partido Encuentro Social? ¿Qué fue lo que te motivó ahí? Primero, comentarte que nosotros desde hace muchos años hemos intentado ser parte de un cambio en nuestro municipio, y el partido Encuentro Solidario nos da la oportunidad por primera vez de poder contender, de darle la oportunidad a las mujeres. Comentarte que en la fórmula que nosotros estamos acompañando, desde la candidata a diputada federal es una mujer, la candidata a diputada local es una mujer y la candidata a la presidencia municipal es otra mujer. Me gusta el proyecto porque vamos tres mujeres al frente y creo que esa es la particularidad que me enamoró de este proyecto. Que vamos tres mujeres que de alguna manera nunca hemos estado en un cargo público y las tres coincidimos que las mujeres estamos capacitadas para poder tener cualquiera de los cargos por los que estamos compitiendo. Somos mujeres preparadas, con ganas de transformar nuestra sociedad oaxaqueña, con ganas de aportar un granito de arena y demostrar que sí se puede hacer una transformación de fondo y, sobre todo, que las mujeres tenemos esa capacidad de hacerlo. Estamos en una época de transformación real en donde la mujer está empoderándose. Dicen empoderándose, yo creo que siempre la han tenido el poder, pero el poder real, el poder que a veces lastima a las familias, ese es el que no han logrado. Ese es el que tienen todavía, vamos a decirlo vulgarmente, la pata en el pescuezo, con un pueblo machista, con un pueblo desordenado en ese sentido, que piensa que la mujer es solamente un instrumento. O un adorno, ¿no? O un adorno, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que cuando yo he trabajado con jefas mujeres, y la verdad es que, aparte que me he sentido muy a gusto, han sido experiencias extraordinarias porque son gente de valor, de constancia, y sobre todo de mucha estructura de raciocinio a lo que están haciendo. No reaccionan. Dicen, la mujer es muy veleidosa y toma las decisiones así porque se le da y llora y esto, ¿no? La mujer con poder es una mujer muy especial y a lo largo de la historia del mundo lo puedes observar, ¿verdad? Y ahí tienes a la Malinche para comenzar, ¿no? Que dice que fue la traidora, ¿no? Fue una gran mujer que estructuró todo un proceso de cambio tan importante para el mundo, ¿no? Así es. Y, a ver, cuéntanos tu experiencia en el campo de la administración, en el municipio. Te comento, yo he incursionado tanto en el sector privado, he trabajado en el sector privado, pero también he tenido la oportunidad, me han dado la oportunidad
de tener algunos cargos como directora de seguridad pública. Ah, caray. Fui directora de seguridad pública en Santa Lucía del Camino. Comentarte también que tuve el privilegio de ser procuradora de niñas, niños y adolescentes. Y créeme que la experiencia de encontrarme cosas que uno se sorprende cada día, de cómo existe la violencia hacia esos niños, niñas y adolescentes, y que es el grupo, a mi juicio, el más vulnerable, porque finalmente no había una figura conocida quien podía defender esos derechos. Yo soy mujer y yo siempre he dicho que como mujeres tenemos la facultad de ir a una fiscalía y denunciar. Pero un niño, ¿quién es la voz de ese niño o esa niña o ese adolescente? ¿Quién los defiende? Y existe una figura, que es el procurador de niñas, niños y adolescentes. Creo que el Congreso del Estado en esta 64 legislatura ha trabajado mucho en esa materia, porque hay que facultar más al procurador para poder precisamente hacer valer esos derechos que tienen tanto a las niñas, niños y adolescentes, porque antes eran sujetos de protección y ahorita en la ley son niñas, niños y adolescentes que tienen derechos, y que la figura que de alguna manera va a hacer valer esos derechos es el procurador. Yo como procuradora encontré padres violentadores, y si el padre es violentador, ¿quién es la voz de ese niño? Tiene que ser el procurador, pero no se le ha dado esa difusión, esa figura, porque sí existe en la ley, pero no todos los municipios han llevado con responsabilidad el implementar una procuraduría municipal responsable con un equipo multidisciplinario, porque en la ley ya existe, pero no toman esa seriedad. Muchas veces en las pláticas que teníamos con otros procuradores no te dan las herramientas como procurador para ejercer ese trabajo. ¿Qué se necesita? Tener el equipo multidisciplinario, como es una trabajadora social con experiencia, un psicólogo que le dé seguimiento y un abogado que le dé seguimiento a esa víctima. Porque sí hay muchas víctimas mujeres, pero hay más víctimas niñas, niños y adolescentes. Y más en un municipio como el nuestro, que es Santa Lucía del Camino, donde desafortunadamente proliferan los bares, los centros nocturnos, y desafortunadamente quienes son víctimas de esos centros nocturnos son los mismos hijos de las trabajadoras de esos centros, ¿no? Nos encontrábamos un caso de una bebé de 10 meses que un vecino hizo la llamada a las 3 de la mañana en plena lluvia con la bebé tirada en el suelo en la banqueta y la madre de familia alcoholizada. ¿Cómo proteges a esa víctima? Créeme que es un problema bastante constante en el ayuntamiento y que no se da a conocer. Santa Lucía del Camino es uno de los 40 municipios que tienen alerta de género, pero de verdad no he visto yo acciones concretas y reales para poder sacar esa problemática que la tenemos, pero no se menciona, se ocultan esas problemáticas sociales que tenemos en el ayuntamiento. No solamente es un problema de visión, también es un problema de empleo, de capacitación. Así es. De todo esto. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ven esa parte? Nosotros, difícil. Como ciudadanos, como habitantes de la colonia, del municipio de Santa Lucía del Camino, lo vemos muy alarmante. Lo vemos desesperante porque frente a nuestras casas van caminando estas mujeres a altas horas de la noche, jalando niños que no rebasan los 5 años, 6. Mujeres que además de alcoholizadas transitan con pues un semblante de narcotizadas, y los niños pues ahí viendo a ver si pidiéndole a los vecinos algo de comer. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y qué está haciendo la autoridad municipal? Por esa razón nos hemos atrevido a levantar la voz a través de las redes sociales y manifestar la inconformidad de los habitantes, de los vecinos. Y por esa razón estamos pensando en hacerle preguntas, exigir a la candidata del partido Encuentro Solidario, Karina Piche, pues que tome cartas en el asunto ahora que si el electorado la favorece, para que atienda a este problema, porque ahora de niños van a ser un problema mayor, que esos niños que un día sean jóvenes,
y entonces se va a descomponer más el tejido social. Lo estamos viendo en lugares como Centroamérica, los niños de la guerra, los niños de la violencia, los que han formado las grandes mafias ahora. Sí, ya ejércitos, inclusive de criaturas. De niños. Sí. Antes la guerra era para los viejitos, después fue para los jóvenes y ahora es para los niños. Así es. Y para las mujeres, que son las que más sufren. Y estamos en un estado de guerra, no se lo puedes evitar decirlo, denunciarlo. Así es. Sí, el problema es de que está bien, denunciamos, está bien, tenemos instrumentos, instituciones para poder hacer cambios, pero el cambio está en uno y está en las casas y está en las escuelas y está en la calle y está inclusive en el ejemplo del gobierno, ¿no? Yo quisiera que después de este corte nos comentaras ¿cómo ves esta visión y qué podríamos hacer al respecto? Vamos a un corte y seguimos en Punto Final. MVM Noticias, somos todos. Regresamos en Punto Final con Karina. Karina, esto que hablamos es a veces destroza el alma. Así es. Lastima serio. Lastima serio a los que no estamos ahí. A los que viven eso debe ser una cosa terrible. A mí me parece que a veces cuando se hacen entrevistas para algún candidato, siempre se le preguntan cosas de que qué va a hacer, de que cuál obra, que qué cosas. Pero la gente va a trabajar con el factor humano. Así y es. El factor humano cuando está deformado, pues hay que hacer cambios rotundos y cambios brutales y cambios importantes. ¿Cómo crees tú, con toda la experiencia que tienes, que se puede ir causando este camino a un mejor futuro y a un mejor presente? Primero, tener la sensibilidad de saber escuchar a la ciudadanía. Cuando tú tienes esa sensibilidad y esa empatía y entiendes su dolor, vas a poder hacer un buen ejercicio. Y lo digo porque yo entiendo a esa madre de familia que ha perdido un hijo, porque yo ya tengo la experiencia de haber perdido un hijo.
y de verdad he tenido experiencias a mi edad, pérdidas muy grandes en mi vida, y que eso me ha servido para tener esa sensibilidad que tengo. Vuelvo a repetir, yo con experiencia como procuradora amanecía en una fiscalía a pesar de tener una hija, pero tenía la seguridad de que mi hija estaba al cuidado de papá y que finalmente tengo una pareja que ejerce una paternidad responsable y que me ha ayudado de alguna manera a poder ejercer los cargos que yo he tenido con una responsabilidad efectiva. Porque vuelvo a repetir, estar en una fiscalía y amanecer, buscar con tus propios recursos, darle de comer a esos niños, cobijarlos y amanecer para encontrarles un lugar seguro y estén protegidos, no es nada fácil. Es un tema que tiene que estar involucrado tanto gobierno federal, gobierno estatal y sobre todo un compromiso real de los gobiernos municipales. ¿Se necesita mucho por hacer? Claro que sí. Pero vuelvo a repetir, es muy importante tener esa sensibilidad, esa empatía, tener un gobierno abierto y tener siempre la disposición de atender a la ciudadanía a la hora que sea. Porque para eso nos estamos postulando, para poder aportar un granito de arena. Y te puedo decir que Karina Piche siempre contesta el teléfono. Tengo prendido mi teléfono las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque Karina es una mujer comprometida, una mujer de hechos, una mujer de trabajo, una mujer que se compromete a dar lo mejor de sí para que tengamos un Santa Lucía distinto. ¿Buscas una dirigencia moral, llamémosla así? Exacto, yo quiero sensibilizar a todas esas mujeres que han vivido lo mismo que yo. Yo quedo huérfana de papá muy, muy jovencita y gracias a la madre luchona que tengo, logré terminar una carrera y logré prepararme. Esto que quiero dar a entender, que como mujeres podemos, si yo no hubiera tenido el apoyo de mi madre, yo no sé dónde estaría en estos momentos. Gracias a ella, a que me impulsó a seguir adelante, que tuve que salir a trabajar, decirte que cuando yo tenía el proveedor que era papá, pues lo teníamos todo. Pero cuando tu padre se te muere tan joven, a mí me arrebata el cáncer a mi padre a la edad de 42 años, y mi mamá queda viuda con tres hijos. Sacar adelante tres hijos no es fácil. Pero finalmente las mujeres tenemos esa característica de que protegemos y sacamos adelante a la familia. La verdad yo admiro mucho a mi madre porque ella nos enseñó que trabajando y siendo constantes íbamos a lograrlo. Somos tres hermanos vivos y los tres formamos hermosas familias, los tres somos trabajadores y logramos formar hermosas familias. Ahora, entonces, Karina, perdón que te interrumpa, aquí en Santa Lucía particularmente es sí, un claro. municipio muy complicado, bastante. Extremadamente complicado. Yo creo que hasta para cuando han gobernado los varones. Así es. Sin embargo, el hecho de que vayan incluso varias candidatas mujeres en Santa Lucía abre la posibilidad a lo mejor a un cambio drástico de visión en relación con lo que quiere Santa Lucía y qué haría con una presidenta municipal. En el momento en el que tú ya estés como presidenta municipal de Santa Lucía, ¿qué esperas? ¿Cuál va a ser tu política principal para poder contactar con los ciudadanos de Santa Lucía que han estado acostumbrados a ser demasiado rudos con alguien en la presidencia? Platicar, sensibilizar. Yo creo que el diálogo es algo muy, muy importante. Si tú dialogas, uno de los ejes del proyecto que nosotros traemos precisamente es la transparencia de los recursos. Uno como mujer, como en los matrimonios, si tú dices, a ver, tenemos tanto, pero tenemos tantos hijos, que esos hijos serían los presidentes de las colonias, tenemos tanto presupuesto, pero esto debemos. ¿Cómo repartimos el recurso? Cuando uno transparenta los recursos y dices hasta dónde te puede alcanzar, creo que se evitaría mala información, porque dicen, no, se robaron el dinero. Ah, no, transparentemos, digamos qué tenemos y prioricemos qué podemos lograr a corto, mediano y largo plazo. Pero lo más importante es la transparencia. Si tú transparentas qué es lo que tienes, evitamos malos entendidos. Y como mujeres lo sabemos, las mujeres sabemos estirar el dinero y hacemos milagros con el dinero. Creo que la gran mayoría de las mujeres que me escuchan lo hacemos. Digo, ¿quién no sabe? Por ejemplo, el gas, la tortilla. Muchos de nuestros candidatos no saben cuánto cuesta un kilo de tortilla, cuánto cuesta el tanque de gas, cuánto cuesta un kilo de tomate, o buscas donde te salga más barato el pollo o la carne. Buscas finalmente la economía o estirar tu gasto o tu quincena, ¿no? O muchas veces tienes tres hijos y no te alcanza para comprarle zapatos a todos. Bueno, eso mismo se puede hacer en la administración municipal.
ver y priorizar a quién necesita los zapatos más urgentes, ¿no? En este caso, ¿cuál es la obra primordial? Hemos recorrido varias colonias y las características de las colonias son distintas. Una se queja de que ya tienen un drenaje muy antiguo y que finalmente es un drenaje insuficiente. Sí, así es. O el problema del agua. Otras colonias nos dicen, es que mira, nos vinieron, nos cambiaron la lámpara, pero nos duró una semana y se fundió. ¿Qué está pasando ahí? Compraron un material de mala calidad. ¿Tu fortaleza es entonces el no haber estado involucrada antes en política? Podría ser que no estaba involucrada en política. Nunca he estado en cargo público, nunca he sido presidenta municipal, nunca he sido regidora, nunca he sido diputada, pero sí tengo la experiencia en administraciones tanto municipales, estatal y federal. He sido asesora legislativa, conozco la normatividad, qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos la experiencia, tenemos los años, creo que tenemos la madurez. Yo busqué hace mucho tiempo poder aportar, no se me permitió, pero creo que tengo la edad, tengo las ganas, tengo la energía, tengo de verdad todo el ímpetu de poder aportar algo a mi Santa Lucía del Camino. Yo vivo ahí, ahí nací, ahí crecí en una colonia y sigo viviendo ahí. Ahí están mis raíces, ahí vive mi hija y ahí me voy a morir, ¿no? Ahí me voy a morir. Entonces creo que el compromiso de cada uno de los ciudadanos que está compitiendo para esa presidencia municipal es probar que efectivamente seamos ciudadanos de Santa Lucía, que paguemos impuestos de Santa Lucía, porque eso es lo más importante, porque no se vale querer venir a gobernar un municipio donde no vives, un municipio donde ni siquiera pagas tus impuestos, y quieres venir a gobernar un municipio que no conoces, ¿no? Y que ahorita, porque los partidos políticos los premiaron siendo candidatos, estén compitiendo con los verdaderos ciudadanos de Santa Lucía. Este fenómeno se está dando muy claro. Hay demasiados partidos, demasiados candidatos y demasiados oportunistas y demasiados ambiciosos, por supuesto. Así es. Distinguir quién no es ambicioso y quién es oportunista, pues yo creo que es una función del ciudadano, sobre todo cuando vive en esa zona. Claro. ¿No? El municipio es el primer contacto entre la autoridad y la ciudadanía, y los ciudadanos pues nos conocemos, ¿no? Claro, así es. Sí, yo conozco quiénes son mis vecinos, quiénes son las gentes que andan ahí en la zona de San Felipe, en fin, ¿no? Claro. Y sabes quién es borracho, quién es serio, claro. Quién es golpeador, ¿verdad? Quién tiene malas mañas, etcétera. Y sabe que incluso en eso que comenta, creo que es una fortaleza de las mujeres. Digo, es menos probable que una mujer se le encuentre en un sitio poco propio, ¿no? Con alcoholes encima, y creo que eso garantiza también que una mujer pueda gobernar pues prácticamente los 365 días del año sin temor a que a lo mejor se tome unas vacaciones porque se sienta indispuesta. Pero ahí lo importante sería quitarle a todos los borrachos que andarían cerca. Exactamente, también. La mujer, además de que es principio generador de vida, principio generador del cambio, creo que tener una familia habla que es gente buena. Claro. Una mujer que tiene una familia, que es profesionista, que mantiene un hogar, que tiene un matrimonio, habla de que es gente buena y además si es de la localidad, conoce a sus vecinos, conoce las costumbres. Ayer yo estaba escuchando ahí, alejado, que la candidata Karina Piche conoce la vida de un señor que se murió hace más de 35 años, pero que fue un hombre que dio muchas oportunidades a una colonia de Santa Lucía para que muchas familias construir en sus casas. Y yo digo, bueno, si esta mujer, esta candidata, conoce esas cosas, pues es gente buena, no es una gente improvisada que llegue a la comunidad de Santa Lucía del Camino a querer mandar a gente que ni conocen. Claro, y también gente incluso que no necesariamente, en el caso de las mujeres, tengan una familia, marido, hijitos y todo, sino mujeres que estén directamente al frente de batalla, sacando adelante a sus hijos, sus casas, con su profesión o sin ella, pero aportando algo más a Santa Lucía. Fíjense
que una de las características de las mujeres que de alguna manera quieren involucrarse en política es bien complicado, porque finalmente tienes un doble trabajo. Tienes que ser mamá, cuidar finalmente la educación de una hija, en mi caso una hija, cuidar esa parte de tu matrimonio, de siempre tener también esa comunicación con el esposo, tener esa buena relación y sobre todo que tu pareja esté comprometida con tus proyectos, ¿no? Y luego también cumplir en una oficina, es doble trabajo, tenemos una doble actividad, pero tenemos, las mujeres tenemos esa habilidad de tener bien la casa, la hija, el trabajo y destacar en tu trabajo. Yo creo que lo hemos logrado, duplicamos la fuerza, pero lo hemos hecho. Somos multitasking. ¿Sí? Como dicen ahora, ¿no? Sí, pero lo hemos logrado y es una gran competencia. A veces yo digo que es un poquito desleal porque a veces nuestros compañeros, con todo respeto, pues a ellos ya les lavan la ropa, les planchan, ya les sirven la comida y nosotros al revés, ¿no? Tenemos de ahí, híjole, multiplicarnos para dejar en casa la comida, la despensa, tener los proyectos de la oficina, tener en orden la escuela, estar al pendiente de los hijos en la escuela. Es bien difícil para una mujer competir en un mundo de hombres, pero lo hemos podido hacer y creo que lo hemos logrado, ¿no? Y vamos bien, vamos bien. Y hay ejemplos maravillosos sobre el tema. Claro. ¿Verdad? Yo creo que en el caso de Oaxaca ya hay ejemplos maravillosos. Sí, así, ¿no? Es. Sí, yo te lo digo, no por alabar a mi mujer, pero ella es una mujer independiente, tiene su propia actividad, hace sus cosas, ¿no? Me manda, de repente me da unos golpes, etcétera, pero bueno, es parte de lo que se da, ¿no? Pero yo creo que sí es bien importante la otra visión, de entender los hombres que tenemos que dar libertad a la mujer, no libertinaje, ¿no? Porque nosotros, es lo que nosotros aprovechamos, el libertinaje, no la libertad, ¿verdad? Y poder empatar, darle las facilidades, porque yo recuerdo todavía en tiempos pasados que alguna jovencita decía, yo quiero ir a estudiar tal cosa. Ah, no, eso no, ¿no? Y menos, ¿te vas a ir afuera? No, menos. Sí. ¿Cómo te vas a ir afuera? ¿Qué te va a pasar? ¿Dónde vas a terminar? ¿No? No, ahora ya hay muchas mujeres, por fortuna, dando ejemplos vitales de desarrollo. Y Karina, realmente te agradecemos mucho esto. Es una visión distinta. Te explico que yo traía otra idea de hacer una entrevista para una posible candidata, pero al observarte, al verte, al ir conociendo todos estos detalles, realmente lo que necesitamos conocer es el espíritu de nuestros candidatos. Totalmente de acuerdo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Échale muchas ganas y ojalá tengas el éxito que buscas y deseas. Depende de la ciudadanía. Espero que la ciudadanía y los votantes de Santa Lucía del Camino nos den la oportunidad de servirles y que les demostremos que una mujer puede hacer un buen gobierno en Santa Lucía del Camino. Vayamos por algo distinto. Los invito a que reflexionen su voto y elijan su mejor opción por un nuevo Santa Lucía. Es el partido Encuentro Solidario. Solidario. El PES. Mil gracias por su atención. Sócrates Campos Lemos en punto final.